Últimas noticias de los Estados Unidos. Biden aprovecha la oportunidad de hacer sus próximos movimientos en el ajedrez político. Vamos de inmediato, amigo, con los detalles de este reporte que está relacionado con los últimos movimientos que ha estado dando la administración Biden en los Estados Unidos frente a sus relaciones con China y con Rusia principalmente. Y es que, amigos, se han dado anuncios importantes, significativos, como por ejemplo el que dio la Casa Blanca recientemente, cuando se anunció que los diplomáticos estadounidenses estarían boicoteando los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en China. Y además también conocimos en las noticias que se mantuvo una videollamada, un encuentro telemático virtual entre Biden y Vladimir Putin, en la que Estados Unidos dejó muy claro que está muy dispuesto a imponer sanciones económicas en caso de que Rusia intensifique las acciones militares en Ucrania. Entonces, amigos, se trata de dos temas que están de alguna manera tensando las relaciones de Estados Unidos con estas dos naciones, pese a que hemos visto como unos intentos de acercamiento por parte de Biden. Por un lado, se ha estado reuniendo con representantes de estos gobiernos, con Vladimir Putin, con Xi Jinping en China. Sin embargo, por otro lado, se toman algunas decisiones que de alguna manera están enfriando estas relaciones y causando tensión. También, amigos, se ha señalado que Biden ha convocado una cumbre sobre democracia que está concebida como una especie de demostración de fuerza contra los gobiernos autoritarios, con la amenaza de defender la democracia, al mismo tiempo que se presiona a los aliados para que adopten una línea mucho más dura en torno a las políticas de países como China y como Rusia, precisamente. Además, amigos, también está generando tensión la lista de invitados a participar en esta cumbre, entre los cuales, por ejemplo, se incluye Taiwán. Todos sabemos que existe un enfrentamiento entre Taiwán y China, pues China considera que es parte de su territorio, por lo que esta inclusión de Taiwán en la lista de invitados a participar en esta cumbre pudiera generar la ira de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino. Así que, amigos, en estos momentos se está cuestionando estas decisiones que ha tomado la administración Biden. Y todavía además se le está exigiendo desde algunos sectores que esta política sea incluso más dura contra ambas naciones que están amenazando la democracia en el mundo. ¿Ustedes qué opinan sobre esta situación? ¿Qué opinan sobre los últimos movimientos de Biden en este ajedrez geopolítico internacional? Déjennos sus comentarios. Gracias, amigos, por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.